Com saben, he demanat la compareixença en les Corts Valencianes perquè davant de la campanya de, de bulos, de, de difamació que estava duent a terme el Partit Popular, la millor medicina contra els bulos, contra la mentida, contra les mitges veritats, eh, els fake news que se diu ara, la millor medicina és la transparència i és el donar la cara, que és per la qual sempre m'he caracteritzat, jo m'he caracteritzat per lluitar Contra el abuso de poder, perjudicar contra el oscurantismo, perjudicar contra la corrupción. Y, para eso saco una pero, y siempre, haré que dona la cara. Hay que tener, de verdad, la cara muy dura, ¿eh? y lo digo literalmente. O sea, cuando nosotros empezamos a sacar informaciones sobre lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana con el abuso a menores tuteladas, bajo responsabilidad de la consejería que comandaba esta persona, Mónica Oltra, ¿vale? Eh, con lo que me encontré yo personalmente, porque además incluso en algunos de los hilos firmados por ella en Twitter era mi nombre con una campaña IC de difamación. Carlos Cuesta, Carlos Cuesta, Carlos Cuesta. A mí, este tipo de cosas es que me resbalan. No sé si me estará escuchando, si no ya le llegará el vídeo. Me resbalan. Tengo clarísimo para qué estamos y cuál es nuestra función. Y nuestra función sí es social. Nuestra función es denunciar a la gente que no hace lo que tiene que hacer. Especialmente. Cuando resulta, y voy a dar datos, ¿no dice tanto que le gusta la transparencia? Pues vamos con datos. 175 menores han presentado denuncia. Por cierto, menores chicas, menores chicos. La mayoría eran chicas, pero también hay menores chicos abusados. Repito, 175 menores tutelados han tenido que presentar en el plazo de un año, ¿vale? Desde mediados del año 20 hasta mediados del año 21, han presentado denuncias por abuso. ¿Cuándo dependen? de esos centros residenciales o acogimiento familiar, pero siempre tutelado y bajo responsabilidad de quién? De ella, de Mónica Oltra, ¿vale? Uno de los casos que no forma parte de esos, sino que es previo, es el de la persona que era en aquel momento su marido ella o su entorno, se dedica a decir el ex marido, el ex marido. El ex marido lo fue después. Cuando abusó de una menor en un centro tutelado, era su marido y ella era la responsable del control y de garantizar la garantía de todos los derechos de los chavales, de los menores, en esos centros, ¿vale? Ya que le gusta tanto la transparencia. De esas 175 denuncias, efectuadas, 127 corresponden a centros. Que eran responsabilidad directísima, porque estaban en régimen residencial de la propia generalitat valenciana, ni tan siquiera estaban en acogimiento familiar, ¿vale? Y de ellos prácticamente un 7% de los abusos, de las denuncias por abusos, fueron realizadas dentro del propio centro. En el caso del entonces su marido, repito que no está ni siquiera en esa lista, por lo tanto hay más. En el caso de su entonces marido, el abuso se produjo dentro, ha sido condenado a cinco años. Nosotros estuvimos literalmente persiguiendo una explicación. ¿Saben lo que ocurrió? Bueno, informe del defensor del pueblo, Cindy de Greuges, no sé decirlo en valenciano ni falta que me hace, ¿vale? Por cierto, es valenciano, no es catalán, lo digo por algunos de su partido y posiblemente hasta ella misma, que están convencidos de que hay que catalanizarlo todo. Pues no, es valenciano, ¿vale? Informe de septiembre del recién terminado año 2021, ¿vale? Del defensor del pueblo valenciano. No hemos podido concluir la investigación por los obstáculos que se nos han puesto. ¿De dónde venían los obstáculos, señora Oltra? ¿Nos lo quiere decir amante de la transparencia? Vale. Cuando la menor a la que abusaba, su marido, estaba siendo abusada, ella lo denunció. Eh, lo que narró la policía es que a ellos les llegó muy tarde la denuncia. ¿Y saben por qué? Y está plasmado como hecho probado y firmado por la Audiencia Provincial de Valencia. ¿vale? Porque, y dice literalmente, parecía haber consignas lanzadas para restar credibilidad a la menor. Restar credibilidad. ¿Se acuerdan de una frase muy repetida por esta gente? Yo sí te creo, yo sí te creo. Yo sí te creo si no me generas un problema político. O yo sí te creo por lo visto si no eres mi marido. O yo sí te creo si me viene bien políticamente. Hombre, es una curiosa forma de defender los derechos fundamentales de los chavales, ¿verdad? De los menores. Vale. ¿Qué más se encontraron? Esa sentencia ha sido confirmada porque se mandó repetir el juicio contra entonces su marido. Repito, cinco años condena por abusos a menores. Ahí se narra y se explica perfectamente cómo había una especie de mensaje generalizado para no darle credibilidad y que llegase tarde esa denuncia. Bueno, casualmente se pidió un informe a otro organismo. El informe corroboró que esta persona, la menor, era una menor problemática, que era mejor no hacerle caso. Repito, sentencia condenatoria, cinco años por abusos de una menor. 175 denuncias adicionales en un año. 127... En centros bajo régimen o, o residencias directas o residencias concertadas bajo responsabilidad directa de la Generalitat Valenciana. Y esta mujer es la que habla de transparencia. Hemos tenido que andar persiguiéndola para que ocurriera lo que ha ocurrido. Bendito sea que la hemos perseguido. A mí me ha plantado mi nombre por ahí en cadenas de, de Twitter y si no sé qué. Me importa un soberano como Sé perfectamente para lo que estoy. Mi pregunta es: ¿para qué está usted? Señora Oltra, aparte de para gobernar, aparte de para tener el poder para qué está toda esa Monserga que venden de que van a ser el escudo social de quién? ¿De quién? ¿De quienes les dan el poder? Y si no prefieren, yo no te creo, en vez de yo sí te creo. Lo hemos sacado ahí, lo hemos sacado en Baleares. En Baleares simplemente narro un último caso. Nos encontramos hace unos meses con una pobrecilla niña, ¿vale? Eh, por cierto, con un informe elaborado por el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hizo lo que tenía que hacer, se lo pasó al fiscal y el fiscal lo metió en un cajón, básicamente, ¿vale? Eh, una pobrecilla que fue prostituida, aseguraban no tenerla localizada, la tenían tan localizada que seguían poniéndose desde el Servicio Oficial Comunidad de Baleares, gobernado por la señora Armengol, también socialista, ¿vale? Se ponían en contacto con ella, se quedó embarazada estando prostituida, tenía un novio. El novio y ella querían tener el hijo. La amenazaron, si no abortaba, con que la deportaban a la península ibérica para cortarle la relación que tenía con su novio. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo sí si te creo, sí si es sí, si somos el escudo social de qué? De su enorme poder. Todo supeditado a su enorme poder. Así que, señora Oltra, la próxima vez que me quiera marcar, haga lo que le dé la gana. Lo tengo clarísimo porque estoy aquí. ¿vale? Y la próxima vez que tenga que gobernar, espero que no sea nunca... Eh, métase en la cabeza que esas monsergas, esa demagogia que ustedes lanzan de que vamos a defender el escudo social a los más necesitados, lo tienen que hacer, no es optativo, lo tienen que hacer. De hecho, ustedes no lo hacen, a ver si llegan otros que lo hacen. Empezamos.